Buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches. Buenas noches, mire, me permite un momentito porque estoy viendo que la cámara no me quiere funcionar. Voy a revisar eso. Sí, está bien. Okay. Ok, ahora sí, ya me funcionó. Yo creo que estaba mal conectada. Vamos a esperar unos minutitos para ver si alguien más se conecta. Vaya, de acuerdo. Buenas noches, Brenda. Vamos a iniciar, vamos a continuar. Bueno, felicitarles porque están haciendo su esfuerzo, ¿verdad? Por estar conectados en este momento. Así que vamos a continuar con la temática para este día. Ingreso a la plataforma para que veamos esta parte del tema de subtotal. Y nos dice la parte teórica que el comando subtotal permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma o porcentaje para resumir datos en una hoja de cálculo. Por ejemplo, si tienes un gran inventario, pero solo estás interesado en una parte de él, esta función agrupará la información para que sea más fácil encontrarla. ¿Cómo crear un subtotal?
Paso uno, organiza la información a partir de la cual crearás el subtotal. Paso dos, selecciona las columnas o filas de las que crearás subtotales y en la pestaña Datos, haz clic en el comando Subtotal. Paso 3. Se abrirá el cuadro de diálogo de Subtotal. Haz clic en el campo para cada cambio en para seleccionar la columna donde quieres que se aplique el Subtotal. Paso 4. Despliega el menú de Usar función haciendo clic en la flecha que estará junto a esta función para elegir la función que deseas aplicar a los grupos que se creen en la columna seleccionada. Paso 5. En el espacio de agregar subtotal A, selecciona la columna donde quieres que el subtotal aparezca. Paso 6. Haz clic en el botón Aceptar para guardar las modificaciones hechas. La hoja de cálculo será resumida en grupos y el subtotal estará debajo de cada grupo creado. Aquí aparece una imagen en la que se muestra que hay subtotales aplicados. Es una tabla que refleja deportes, ventas, que está ordenado por deportes, y que se ha solicitado un total por deportes. Total de ventas por deportes. Y aquí está el esquema. Están estos numeritos de 1, 2, 3. Con menos y más. Menos para contraer. Más para expandir. Y ya lo veremos en la práctica al crear subtotales. La hoja de cálculo se divide en diferentes niveles. Al lado izquierdo encontrarás los botones de los niveles. Al hacer clic en ellos, podrás controlar la lista para que pueda mostrar y ocultar información de cada subtotal. Recuerda que Excel puede crear hasta 8 niveles. Y aquí está la categoría o el grupo de comandos donde se encuentra el comando subtotal. Se encuentra en la pestaña Datos. Y a continuación, nos aparece el video explicativo para hacer la práctica y nos aparece el enlace para descargar el archivo de práctica. Entonces, ese lo tenemos. Vamos, se los comparto. Que lo tenemos acá. Es un listado de productos clasificado por categoría. Aquí están las categorías: bebidas, condimento, fruta, verduras. Nombre de la compañía. Y el precio. Entonces, si quisiéramos entonces aplicar los subtotales como para saber. Veamos, aquí en la pestaña Datos está el grupo de comandos de esquema. Y se encuentra subtotal que calcula rápidamente las filas de datos relacionados insertando subtotales y totales. Entonces, cuando presionamos en subtotal, nos dice para cada cambio en. Y elegimos cuáles son los datos que a medida vayan cambiando, qué es lo que van a ir mostrando. Entonces, por ejemplo, no le voy a mover el valor predeterminado que tenía, que es el nombre de categoría. Cada vez que encuentre un cambio de categoría, bebidas, condimentos,
frutas, verduras, cada vez que se encuentre un cambio, usará la función que también se necesite. Ya sea que queramos sumar precios o sumar o hacer un recuento de productos o promediar precios o mostrar el valor máximo, valor mínimo o un producto o contar o para datos estadísticos, desviaciones y varianzas, voy a dejarle la función suma. ¿A dónde queremos el subtotal? Pues aquí lo que aplica en concordancia con la función suma. ¿Y qué es lo que aplica en los datos? Pues que en este caso sería el precio. Luego están las opciones de reemplazar subtotales actuales. Su valor predeterminado es que está activada la casilla. No hay subtotales en este momento. Salto de página entre grupos en el caso que se vaya a imprimir la base de datos y que para cada cambio en categoría se imprima en una página distinta y si el resumen lo queremos debajo de los datos. Pues sí, lo dejamos activado, resumen debajo de los datos, presionamos aceptar. Y nos muestra que en cada cambio, cada vez que encuentre un cambio de categoría, nos deja la suma de los precios. Aquí está. Hay un cambio de categoría y nos deja el total para cada cambio. Y aquí están los números en los que, si hacemos clic en el número 1, aparece la venta total o los precios totales. ¿Cuánto suman los precios por cada categoría? El total. Y si presionamos sobre el número 2, aparece más detallado el precio por categoría. Y ya en el número 3 nosotros vemos que se muestra todo el listado con las debidas secciones. Pues aquí nosotros podemos ver si solo queremos expandir una categoría, las bebidas, por ejemplo, solo nos muestra esa. Solo queremos ver repostería. Nos muestra solamente esa categoría, ese detalle. Tal como lo leímos en la teoría, lo primero que se debe hacer en una base de datos para aplicar un subtotal es ordenarlo. Entonces, por ejemplo, si me voy aquí a ordenar, puedo decir que se ordene por nombre de categoría. Y presiono aceptar. Me muestra un mensaje que me dice quita los subtotales y vuelve a ordenar. Si desea ordenar los grupos de subtotales, elija cancelar. Contraiga el esquema e inténtelo de nuevo. Vamos a subtotal nuevamente. Le voy a presionar en quitar todos. Para que se quiten los subtotales, presiono ordenar, ordenar por nombre de categoría, presiono aceptar. Entonces ahora, el orden que tenía antes, según se veía, estaba ordenado por nombre de compañía. Si vuelvo a subtotal y dejo lo mismo, entonces ahora ya tengo subtotales ordenados por categoría, porque antes tenían el orden de nombre de compañía. Bebidas, la categoría de bebidas estaba repetido y su compañía era diferente. Entonces allí puede observarse
el detalle por categoría. Ahí está la categoría de repostería con sus diferentes compañías y sus diferentes precios. Voy a quitar. A ver, presione su total. Dice, esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una celda, una sola celda de un rango y vuelva a intentarlo. Su total, voy a quitar todos nuevamente y puedo hacer un orden otra vez en el que pueda, ya está ordenado por categoría, puedo agregar un nivel para que luego de que se ordene por categoría se pueda ordenar por compañía. Entonces hago lo mismo, presiono aceptar. Y aquí está la suma por categoría. Tiene una mejor visión. Por ejemplo, vuelvo a su total. Y puedo colocar, por ejemplo, que para cada cambio en nombre de compañía, que use la función recuento, por ejemplo. Y si yo quisiera conservar el subtotal primero que se ha aplicado, voy a ver esta casilla que dice reemplazar, que no me lo reemplace, sino que lo agregue al subtotal que ya estaba antes, a este nuevo subtotal que voy a agregar, que se agregue, que no lo reemplace, sino que lo agregue. Sí, presiono aceptar. Entonces ahora me deja los dos subtotales que se han aplicado, en la que aquí ya no está mostrando un precio, sino que está mostrando cuántas compañías encontró. Y aquí se agrega el nivel que se ha agregado justamente. Entonces, cuando presiono perdón, fíjense que tuve una pérdida de conexión por un momentito. Y ¿verdad que notaron ustedes la pérdida de conexión que tuve? Sí, quedó como congelado. Sí, me sacó de Zoom y me conectó nuevamente. Así que voy de nuevo. Estaba en los subtotales. Estaba viendo entonces esto. En que habíamos aplicado dos subtotales. Y por eso se nos había agregado otro nivel. En que si presionaba el número 4, tengo la cuenta. Porque como le pusimos que por cada cambio un nombre de compañía, que cuente, ¿verdad? ¿Cuántos registros se encontró? Porque esa es la función que usamos. Entonces, por eso es que cada vez que cambia la compañía, nos cuenta, aquí está, nos cuenta los registros de ese grupo en cada cambio de compañía. Y así podemos ir agregando. Leíamos en la teoría que podemos agregar hasta 8 niveles. Si vuelvo a presionar en subtotal. De nuevo. Estará dentro de la base. Puedo colocar, por ejemplo, quizás acá no sería tan funcional. Tito, quiero revisar si esto. Sí, se está grabando.
En este caso, en este ejemplo de base de datos, quizás no sería tan funcional aplicar para cada cambio en precio, ya que veo que los precios son súper variantes. Entonces, puede que no sea muy funcional. Puede usarse también que para cada cambio en nombre de compañía se use la función promedio. Y siempre vamos a querer que el subtotal lo agregue en precio. Tampoco voy a activar reemplazar los subtotales porque quiero que se agregue. Voy a presionar aceptar. Y aquí obtenemos, está la leyenda que nos dice, aquí nos agregó un quinto nivel. Entonces, aquí leemos que dice promedio y la cuenta. Y si nos vamos hasta donde dice bebidas, aquí ya cambió, porque ya tenemos tres niveles que hemos agregado. Ahí están los tres niveles. El promedio, para cada cambio en compañía, cuántos registros para cada cambio en compañía y el total para cada cambio en categoría. Y aquí se observa el 5, el 4, número 3, allí nos deja entonces cuál es el promedio en el número 1. Si presiona el número 1, nos deja cuál es el promedio de todos los precios. ¿Cuántos registros hay en la base de datos? Esta es la cuenta, este es el número de registros en la base de datos. Y el total de precios. Está el otro archivo de ejemplo, en el que se muestra código, nombre, apellido, departamento, cargo, sucursal. Lo primero, no debemos olvidar que lo primero es ordenarla. Entonces, si ordeno por departamento, ordenar por departamento, ya podemos hacer algún cálculo en subtotal. ¿Para cada cambio en código? No. Sería para cada cambio en departamento, que es el campo que acabo de ordenar. Para cada cambio en departamento, usa la función, por ejemplo, el máximo, que nos muestre cuál es el máximo sueldo por departamento. Aquí de manera predeterminada aparece esto y que en este caso pues es la base que la única columna que tiene valores numéricos es el sueldo. Y si presiona aceptar, pues cada vez que se encuentre un cambio en departamento, dice que el máximo sueldo es de 600. En el departamento de administración, en el departamento comercial, el máximo sueldo es igual 600. En el departamento de marketing, lo mismo. El máximo de sueldos aquí, independientemente de qué departamento es, y acá lo muestro, 600. Puedo hacer, si yo quisiera ordenar por cargo, ahorita ya no puedo porque me pediría que quite los subtotales. Entonces, si tenemos intenciones de hacer varios subtotales, entonces debo asegurarme primero de que debo ordenar. Si lo quiero por departamento, si lo quiero por cargo o por sucursal, le voy a quitar esos subtotales. Voy a ir a ordenar. Entonces, yo debo de estar clara desde el principio
que si quiero agregar un nivel de orden, que si, por ejemplo, luego que lo ordene por cargo. Incluso podemos hacer otro orden, voy a agregar otro orden ya que hay una sucursal y que luego lo ordene por sucursal, porque hay sucursales que se repiten y que están en diferentes lugares. Entonces, tengo que asegurarme primero si necesito este tipo de orden, de acuerdo a lo que se necesite. Entonces, presionamos aceptar. Y ahora ya se ordena su prioridad o prioridad uno es el departamento. Luego se va a ordenar por cargo, luego por sucursal. Entonces, ya luego, en el caso que se necesite, se puede hacer así y podemos decirle que para cada cambio en cargo, como ya tengo estos tres criterios de orden, para cada cambio en cargo, por ejemplo, ¿quién es el que menos gana? ¿Quién es el que menos sueldo tiene? Entonces, presiono aceptar. Y acá nos dice que en el departamento de administración, como cargo administrativo, el mínimo sueldo, la persona que menos gana, gana 240. Lo mismo, siempre en el departamento de administración, porque como le dijimos que para cada cambio en cargo, la asistente que menos salario tiene es esto. Y podemos ir a subtotal nuevamente y decir que para cada cambio en sucursal, aquí puede ser que no funcione, que para este ejemplo pueda que no sea tan ideal utilizar la función producto. Contar números, por ejemplo. Aquí no va a ser proporcional si le pongo para cada cambio en sucursal contar números. Le voy a pedir que lo agregue, que no lo reemplace a lo que teníamos, sino que lo agregue. Entonces ahí me deja saber cuántos registros, porque ya agregamos otro criterio de subtotal, cuánto se encuentra en la sucursal Las Condes, cuántos registros encuentra, porque eso fue lo que le seleccionamos. Entonces, si presiono el 1, tengo que hay 150 registros y el sueldo mínimo, sin importar qué departamento, qué cargo y qué sucursal, el sueldo mínimo es de 205. Y así puedo ir abriendo detalles. Hemos aplicado la función mínimo. Ahora, por ejemplo, voy a hacer una copia de esta hoja. Voy a crear una copia y que se mueva al final. Y sobre esta, voy a aplicar, por ejemplo, voy a quitar los subtotales de acá, quitar todos. Se quitan de esta hoja. Y aquí hay unas opciones que dicen agrupar. Agrupar filas, agrupar columnas. En este caso le voy a dejar así ese valor que dice filas. Voy a presionar aceptar. Entonces, mire lo que hace agrupar, ¿verdad? Esto más que todo funciona. Realmente estos comandos de agrupar y desagrupar
vienen a quedar como cortos con el comando de subtotal. Porque, es más, en estas opciones de agrupar, tiene que hacerse como de manera manual. Voy a poner, por ejemplo, autoesquema aquí. ¿Desea modificar el esquema existente? Presiono aceptar. Va. Se puede crear un esquema porque ya tenemos uno acá. Entonces aquí si ya no quiere, le puedo dar borrar esquema o desagrupar. Entonces, por ejemplo, selecciono este que dice Las Condes. Y aquí me hace el esquema solamente de lo que se ha seleccionado. En el caso que también se quiera esconder o mostrar un par de celdas. Entonces, esto funciona de manera manual. Aquí he seleccionado Las Condes, es como que se haga manualmente, ¿verdad? Entonces, el subtotal viene como a reemplazar estos dos comandos, aunque hay personas que lo usan. Porque necesitan hacer como secciones de su base de datos. Selecciono, por ejemplo, el cargo administrativo. Presiono agrupar y presiono aceptar. Me crea otro esquema. Entonces ahí ha ocultado las celdas que se seleccionaron. Y aquí me crea el esquema y ya no se ve, por ejemplo, el cargo administrativo, que es el que marqué, es el conjunto de celdas que marqué. Y en el caso que se quiera ocultar eso, entonces, pues, usted le verá la utilidad, ¿verdad? Como les digo, hay bases de datos tienen un gran volumen de datos y hay personas que lo encuentran útil, el de agrupar y desagrupar. Voy a borrar esquemas. Y hay otros comandos parecidos. Por ejemplo, es el que más, quizás el de uso más común, que nos encontremos dentro de la base de datos que nos vayamos a insertar tabla dinámica. Esto lo es como de uso un poco más popular. De manera automática me aparece el rango de celdas y se selecciona toda la tabla de manera automática. Aquí solo verificamos si ese es el rango de que queremos mostrar en nuestra tabla dinámica. Nos pregunta dónde deseamos colocar el informe de tabla dinámica, o en una nueva hoja o en la hoja de cálculo existente. Si le dejamos nueva hoja, presionamos aceptar. Nos crea la hoja a la izquierda de nuestra base de datos. Nos deja el espacio para que generemos el informe. Que elijamos los campos de lo que nosotros quisiéramos hacer. Entonces, aquí están los campos de la tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, usted dice, quisiera el nombre y de qué departamento son. Yo solo hice clic en las casillas de verificación. Y de manera automática se vinieron para filas, para el área de filas. Pero nosotros podemos arrastrar los campos hacia donde nosotros queramos. Si el departamento yo lo quisiera en columnas, pues arrastro el campo. Solo que no me dice mucho. Entonces, puedo poner, por ejemplo, el sueldo, que es un campo numérico, pasarlo a valores.
Entonces aquí lo que me, de manera predeterminada, lo que está haciendo es sumando los sueldos por departamento, pero por cada persona. Entonces eso como que no tuviera como mucho también, quizás no tiene como tanto sentido, puesto que el detalle ya está en la base de datos original. Entonces puede ser que prescindamos del nombre, que eliminemos. Voy a, ya sea que lo desmarque de acá para que se elimine. Y lo que me está mostrando aquí, esto, por eso les decía, eso, esto es un poco parecido a los subtotales. Y esta herramienta, realmente las dos herramientas no tienen mucha dificultad. Cada persona las utiliza como se siente más cómodo. Esta es una tabla dinámica en la que se pueden hacer cruces como se quieran, como se necesiten. En este caso estamos hablando de que por departamento nos sume los sueldos. Entonces ahí tenemos la suma de sueldos por administración, por departamento comercial, por marketing y el total. Si quisiéramos agregar cargo, cargo automáticamente, nosotros lo podemos arrastrar. Pero yo solo seleccioné y automáticamente se fue a filas. Entonces usted dice, sí, me parece esa visión de datos. En las que por cargo y por departamento hayan sumas de sueldos. Y aquí en los valores, en esta flechita de suma, hay una opción de configuración de campo de valor en la que no solo se puede hacer suma, también se puede hacer un recuento. Si yo presiono aceptar, me deja ver cuántas personas trabajan por departamento y por cargo, ya que son esas variables que estamos cruzando. Entonces usted puede decir, bueno, me interesa sucursal, por ejemplo. Entonces aquí podemos ver que de cargo administrativo en el departamento de administración son 11 personas. En total de cargo administrativo, independiente de los departamentos, hay 28 personas laborando. Y la base de datos refleja 150 personas en total. Y aquí usted puede hacer todos los cruces que sean necesarios. Configuración de campo de valor, promedio de sueldos. Entonces ahí tiene los promedios. Cuando vamos a configuración de campo de valor, igual, aquí tenemos los tipos de cálculos que se pueden hacer, que son los mismos que nos aparecen en subtotal. Mostrar valores, ¿cómo? Usted dice, bueno, quiero que estos valores, por ejemplo, se muestren como porcentaje del total general, por ejemplo. Y presiona aceptar. Entonces, esto sirve pues para aquellos que quieran analizar datos y digan, bueno, ¿cuánto, qué porcentaje me representa los sueldos, ¿verdad? Aquí quizás como lo tenemos en promedio, tenemos valores que a lo mejor no sentimos nosotros que no cuadran mucho. Si por ejemplo aquí le cambio a suma, por ejemplo. Y como le he dejado que nos muestre los valores como porcentaje del total general, entonces podemos ver que el 6.58% representa los sueldos de los administrativos en el departamento de administración. Y así es como cada uno puede ir leyendo sus datos de acuerdo a necesidades. Y pues ya sabemos también que se nos activa aquí una pestaña que dice analizar tabla dinámica.
y aparecen dentro del grupo de herramientas el gráfico dinámico. Y se puede seleccionar el predeterminado. Y aquí tenemos el respectivo gráfico en el caso de que se necesite presentar un informe. De tal manera que nos refleja igual aquí los cargos, los departamentos, aquí aparecen filtros. Que si yo quisiera ver, por ejemplo, solo administración, se cambia el gráfico y se cambia la tabla. Entonces, estas son las tablas dinámicas que también nos podemos apoyar en ellas para resúmenes de datos. Cuando tenemos una base de datos en la que quizás a diario vamos detallando o tenemos muchos datos, mucha información, esas son las herramientas para resumir. A ver, un par de ejercicios acá. Veamos, voy a mostrarles otro archivo. Por ejemplo, vamos a cerrar estos para que no... Quizá la ventaja de utilizar tabla dinámica es que no es necesario que ordenemos previamente. En cambio, con la herramienta de subtotales, sí debemos ordenar cómo queremos nosotros los subtotales. En este caso, que se muestran categorías, tratamientos, el nombre de la persona que atiende, cuánto vale ese servicio. Para, si vamos a aplicar subtotal, tenemos que ordenar. En este caso, podría ordenarse por categoría. Voy a aplicarlo, voy a aplicar el orden por categoría. Y vamos a aplicar un subtotal. ¿Para cada cambio en fecha? No. Para cada cambio en categoría, porque eso es lo que acabo de ordenar. Que haya una... un promedio de precios. Y ahí está, como se hizo para cada cambio en categoría, hasta aquí me viene a dar. Para eso están estos niveles, para ir viéndolo. El promedio de la categoría corporal, este es el promedio. Entonces, voy a darle control Z a esto. Y, por ejemplo, voy a ordenar. Voy a eliminar nivel. Aceptar. Ordenar por. Digamos que ahora lo voy a ordenar por fecha. Ya con intención para que las categorías aparezcan como aparentemente desordenadas. Si yo presiono subtotal. Para cada cambio en categoría. Usar promedio y le pongo aceptar. Entonces, a lo mejor, vean ustedes que el orden importa.
para aplicar subtotal. Entonces nos deja como partido esto, porque como lo que está ordenado por fecha, claro, si se desea de esa manera, pues se deja así. Ahora, si no queremos que sin importar la fecha, pues nos agrupe tal como lo hicimos en el ejercicio anterior. Ahora voy a quitar los subtotales porque ya vimos, tanto lo habíamos leído en la teoría como ya lo vimos en la práctica. Paso uno, ordenar y luego aplicar subtotales. En cambio, con la tabla dinámica, no importa, porque aquí nosotros, debo de estar dentro de la base de datos. Insertar tabla dinámica. Solo verifico que el rango de datos que está seleccionando sea el correcto, que casi siempre es correcto. Automáticamente selecciona la tabla. Y, por ejemplo, aquí no voy a llevar la tabla dinámica a una nueva hoja, sino a una hoja de cálculo existente. Y le doy la ubicación. Digamos que quiero mi tabla dinámica como por... que empiece acá. Selecciono cuál es la ubicación en la misma hoja de cálculo. Presiono aceptar. Me crea el espacio. Los controles me tapan esto, pero... me crea el espacio para hacer los cruces de la tabla. Entonces, por ejemplo, si queremos agrupar por tratamientos, por ejemplo. Vea que en la tabla dinámica no va a ser necesario que previamente ordenemos, sino que sencillamente me ordena de manera automática y, por ejemplo, me deja, porque ahorita solo he seleccionado una cosa, el tratamiento, lo deja en filas. Y, por ejemplo, categoría. Si yo quiero que categoría aparezca en filtro, por ejemplo. Aquí sencillamente arrastro los campos. Aquí me está mostrando todas las categorías. Y puedo ver la categoría corporal solamente. Y me muestra solo los tratamientos de la categoría corporal. Y acá me muestra solo si selecciono facial. Aquí no tiene mucho sentido que le diga que quiero seleccionar las dos cosas porque para eso está toda. Pero si selecciono varios elementos o solo facial, me deja los tratamientos solo de facial. Pero adicional a esto, quisiera cuánto se ha cobrado por tratamientos. Entonces, el precio casi siempre, los campos numéricos se pasan al área de valores. Entonces ahí podemos observar que en la categoría facial están sumados los precios de los tratamientos y el total general. Disculpen. Ok, luego tenemos igual, ¿verdad? Si queremos solo corporal. Ahí está. Eso es en el caso de que yo quiera filtros. Pero si yo también esto lo quiero pasar a columnas, igual. Yo puedo tener así la comparación. Entonces, las tablas dinámicas a veces, ¿verdad? Ahí va a depender de cómo necesite usted resumir datos, cómo se sienta más cómodo, cómo se necesitan mostrar o se necesitan presentar. Y, como les decía, se activa la pestaña Analizar tabla dinámica.
en la que encontramos, por ejemplo, si quisiéramos, por ejemplo, aquí donde dice cálculos, campos, elementos y conjuntos. Aquí en campo calculado. Si quisiéramos nosotros agregar un nuevo campo, por ejemplo, decir un descuento del 5%, pero para todos, ¿verdad? Un descuento del 5%. A ese nombre de campo aquí le doy un nombre al que se va a agregar. Entonces le puedo poner eso que necesito. Descuento 5%. Para saber que eso es lo que está mostrando esa columna. ¿Y cuál es la fórmula? Quito ese cero, le dejo el signo igual. La fórmula sería que del tratamiento del precio, doble clic para que se pase a la fórmula, me lo multiplique por el 5%. Y presionamos aceptar. Entonces, lo que ha hecho es que, aquí dice suma, aquí sencillamente nosotros le podemos cambiar el nombre acá, para que solo se lea descuento. Ajá, aquí lo puedo venir a modificar. Ajá, me ha tomado el valor de suma aquí. Sin embargo, esta cantidad nos está representando el 5% de esta cantidad. Podemos. Hacerlo a mano, por ejemplo, solo para verificarlo. De que aquí está mostrando un 5% de descuento sobre este precio. Entonces, de esta manera también podemos ir cambiando o ir resumiendo datos, ya que ese sería como también la finalidad de los comandos subtotales y tablas dinámicas. Igual, si quisiéramos aquí en suma de precios, aquí donde tenemos este suma de precios, voy a configuración de campo valor. Nombre personalizado, suma de precio, quizás le voy a dejar ahí, me deja suma de precio porque eso es lo que está haciendo de acuerdo al tipo de cálculo, pero igual se puede modificar y que solo quede precio y no solo de aquí, sino que directamente de aquí también lo podemos hacer. Aquí donde dice formato de número, nos muestra el cuadro que también ya conocemos. Como eso es dinero, yo puedo decirle que me deje un número de categoría contabilidad para que los números no aparezcan así como que no están representando nada, aunque ya dice la casilla que es un precio. Puedo hacerlo desde acá. El nombre de tabla dinámica ya existe, me está diciendo esto. Si no, igual lo podemos hacer de la manera tradicional, de la manera que ya conocemos, que es venir a cambiarlo aquí para que nos muestre el símbolo. Aunque las personas que ya conocen sus datos, que conocen sus bases de datos, pueden decir, no es necesario que me muestre un símbolo de moneda, si yo ya sé de todas maneras que es dinero. Para personas que lo prefieran, que conocen sus datos y saben que obviamente eso está representando dinero. Entonces, por ejemplo, también
Para no seguir en este problema, está aquí el problema 2, que también se ve que la persona que atiende esos tratamientos, pues atiende diversos tratamientos dependiendo de la categoría. Entonces, por ejemplo, vamos a insertar tabla dinámica. Solo verifico esto, que generalmente esto siempre está bien porque automáticamente Excel selecciona toda la tabla. Voy a hacerlo en la hoja de cálculo existente para no hacer otras hojas. Y lo voy a hacer aquí, que la tabla quede acá. Selecciono la celda donde quiero que esté. Y ahí puedo hacer otros cruces. Por ejemplo, el precio siempre automáticamente me lo va a llevar a valores porque es la columna que contiene valores numéricos y que en algún momento se van a hacer cálculos numéricos con esos datos. Por ejemplo, puedo seleccionar el esteticista que atiende y puedo ver, por ejemplo, cuánto ha generado cada persona. Esta persona que ha dado un servicio ha generado esta cantidad de acuerdo al total. Es equivalente a que lo hubiéramos ordenado. Por ejemplo, me voy a ir al problema 3 para no cambiarlo. Equivalente a que nos hubiéramos venido acá a datos, ordenar, que se ordene por esteticista. Y que luego nos dé un subtotal de precio para cada cambio en fecha, no, sino que en esteticista, porque eso es lo que hemos ordenado y que lo sume. Por ejemplo, Ana dice aquí que ha generado 122.825. Y si lo comparamos con la tabla dinámica, pues es la misma cantidad. Entonces usted tiene dos maneras de hacerlo, como la que quiera, ¿verdad? En la tabla dinámica o hacerlo con subtotales. ¿Qué más se puede hacer con tabla dinámica? Aquí en analizar tabla dinámica dice que hay un grupo de comandos en filtrar que dice insertar segmentación de datos. Que dice que inserta una segmentación de datos para filtrar datos de manera interactiva. Si presiono eso, por ejemplo, y digo que quizás quisiéramos segmentar datos por categoría. Aceptar. Entonces aquí es otra manera de filtrar. Si yo, por ejemplo, solo dejo facial, cambian los números, observen. Si solo dejo corporal, cambian. Entonces, si aquí hago la selección múltiple, aquí me muestra todo lo que Ana ha hecho en sus servicios independientemente corporal o facial. Pero ¿cuánto hizo solo en corporal? Aquí está. ¿Cuánto hizo solo en facial? También ahí observa cada persona que atiende los tratamientos o los servicios. Y ahí lo puede ver si se inserta una segmentación, en este caso por categoría, aunque usted puede ir explorando esas herramientas de acuerdo a cómo usted lo vaya necesitando. Muy bien. Vamos a llegar hasta aquí. Así que gracias por estar acá y les invito a que mañana siempre nos veamos a las 9 de la noche. Que puedan descansar.